Hola, 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 muy buenas noches en esta transmisión del lunes 11 de septiembre del 2023. Hola, buenas noches, hermana Gil Cáceres, Adela Villa, tía Alejandro Aguilar, Ismael Hernández, Carmen, Carmen Ramírez. Gabriela Ariseño, Alma Montoya, y bueno, todos los que se conectan, Marley López. Pues sí, a todos. Hola Karina, ¿cómo estamos? Saludos. Y bueno, a todos los que se conectan, a todos los que se conectan en esta transmisión. Mmm, bienvenidos, bienvenidos. Y, y bueno. Antes de continuar, vamos a agradecer ahí a, a las personas con las que estuve el fin de semana, el fin de semana, perdón, allá en en en, en Veracruz, donde estuvimos a bienestar, este fin de semana, que estuvimos allá compartiendo, en Minatitlán donde estuvimos allá con con Magda Mariela estuvimos en esta asociación compartiendo, la verdad es que fue una experiencia gracias al grupo Cali y a todos aquellos que, que participaron gracias, muchas gracias y a mi, y a mi amiga Pati Patti Ríos que estuvimos también compartiendo allá en su lugar, su spa, donde estuvimos ahí inaugurándolo. Gracias, muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a todos los que están ahorita entrando. Y gracias a todas las personas que estuvieron por allá. Buenas noches a todos. Todos los que se conectan. Bueno, ya entraron bastantes personas. Ya se fueron muchos. Los que están ahí. Entrando de León, Rocío Roa, está también Mateo Zabaleta, hola, Julio Fink Muñiz, celos, tercera parte, no, pues, si no es si no es Rocky, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, no, 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 ya, los celos ya de que los en paz, mejor pongámonos a trabajar, elevar nuestra autoestima y aprendamos a amar sin querer poseer, sin querer controlar, aprendernos a amar y fincar nuestra valía en nosotros y no fincar nuestra valía en otras personas. Eh, fincar nuestro valor en nosotros y no en, en otras personas, aprender a respetar con libertad, ¿Por qué? porque nada más venimos a experimentar en este plano antes de regresar a casa y como nada más venimos a experimentar en este plano, antes de regresar a casa, pues es obvio que como nada más venimos a experimentar, pues nada nos vamos a llevar más que las puras experiencias y la conciencia que hayamos adquirido estando en este plano. Lo único que nos vamos a llevar. ¿Estamos? Entonces, por favor, vivamos plenamente, vivamos sin poseer, adquiramos lo que tenemos que adquirir. Eh, Acrescentémoslo, pero no nos lo vamos a llevar. Dejemos huella, dejemos huella en todo lo que hacemos, dejemos huella en todo lo que que, que estemos creando, dejemos huella. Convertámonos en personas que de nuestra vida le hagamos una leyenda, ¿ok? Temas narcisistas, ay Lucy, ya ese tema ya se dio, ya se dio narcisismo hace como tres meses, hablamos de narcisistas, ya, 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 ya hablamos del narcisismo, búsquenlos, por favor, antes de pedir un tema, vean los anteriores y órale, con gusto, con gusto damos este, un tema. este si no tienes ganas de nada, pues sí. Me imagino. Delia eh, López. ¿Cómo puedo motivarme de nuevo? No puedo. Ay, pues busquen que soy enamorado para que se motiven. Estamos más acostumbrados a que la motivación venga de afuera que de uno mismo. Mira... Eli Blanco dice que hablemos de codependencia, es un tema que hemos estado viendo, Jimmy Como dice que el Matrix, vamos a ver la película, vamos a, a, a ver temas más prácticos, quieren hablar de la Matrix y no saben qué hacer con su verdad ahora, ¿cómo hacer uso del simbolismo? Niveles espirituales, diferentes tipos de madurez. De dónde sacaron, de ahora de dónde sacaron que la madurez se vive por tipos. Bueno, tenemos que ser más prácticos. A veces la gente quiere tener conocimiento, pero el conocimiento cuando se busca, a veces lo buscamos desde el ego. Uh -huh malo que está aquí, entonces. Y... y entonces queremos el conocimiento pero nada más lo queremos para estarnos barnizando no hay nada mejor que la sabiduría el conocimiento no nos sirve de nada el conocimiento si tú lo quieres cómprate el libro y ponte a leer ¿Ah? no no, 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 no. El conocimiento no nos sirve de nada. El conocimiento, la misma palabra lo dice, termina el miento. Y el conocimiento no es más que un alimento del ego. Y no se trata de que te alimentes el ego. Se trata de que todos llevemos a cabo en la práctica diaria y que le apliquemos ese conocimiento en la práctica y poder transformar el conocimiento en sabiduría. ajá Y entonces por ejemplo aquí me hablan del camino del guerrero, que hablemos del ego, pues es lo que estoy hablando dice quiero dejar vivir de lagartija, pues sí queremos 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 queremos, pero no estamos dispuestos a nada, ese es el problema del ser humano, todo el mundo quiere 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 quiere, pero cuando se les dice a ver vamos a va a tener que hacer esto va a tener que hacer lo otro. Va a tomar decisiones, rompa con sus padres, conviértase en hombre, conviértase en esa mujer, ya deje de ser el hijo, deje de ser la hija, ya deje de estar leyendo su libro insidioso, que no lo va a llevar a tener espiritualidad. La espiritualidad es aprender a mover energía, las energías se mueven con la acción, muévase, toma decisiones, actúe, haga, haga servicio, lleve a cabo un. Un camino espiritual, practíquelo, no lo lea, practíquelo. Y cuando estamos hablando de lo que es la acción, ahí la gente se arruga. Y entonces, no que estaban tan giritos, que, que sí, que yo, que tengo ganas, que no quiero tener vida de lagartija, que ya me cansé, que me aburro. Que... Pero a la hora de la acción no hacemos nada. No hacemos nada. Ajá. Y entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, ahorita me están pidiendo el poder de la palabra? ¿De qué sirve que nombre lo que nombre o ordene lo que ordene si no va a venir sostenido con hechos? O sea, ahí está el problema. Otra, ¿cómo vivir después de alguna situación difícil? Pues volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo estamos esperanzados a que llegue dios que se salga de entre las nubes saque su mano y me diga al oído lo que tengo que hacer y me mueva y eso no va a pasar esto es de accionar esto es de accionar esto es de moverse y desgraciadamente yo creo que este es el tema que podemos dar ahora la acción mm. Exactamente. Lo que dice mi amigo Osvaldo Randal tiene razón. Nada más tienen deseos, 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 pero no hay acción, 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 acción. El camino del mercado nos dice precisamente vamos a negociar, vamos a accionar. Pero para poder accionar necesito dejar de tener expectativas sobre la vida. Necesito dejar de tener expectativas sobre los demás. Necesita dejar de tener expectativas sobre el futuro. Necesitamos actuar. Y está como la señora que se la pasa quejándose de su marido y se queja de su marido y se queja de su marido y se queja de su marido. ¿Y de qué sirve que te quejes de tu marido? ¿Mm? ¿De qué sirve que te quejes de tu marido si que quejarte no es más que el maquillaje de tu miedo? Y antes de que tú te pongas a quejarte de tu marido, pregúntate, ¿tú qué has hecho para resolver esa situación en la que estás y en las cuales tú no estás de acuerdo? Pues sí, Osvaldo. Pero ahí está el problema, ni siquiera leer quieren. ¿Cuánta gente en los grupos ni siquiera su literatura lee? Ni en AA, ni en Alanó, ni en NA no leen su literatura. O sea, quieren que llegue la recuperación por osmosis. Queremos que sentirnos bien sin haber pagado el precio. Queremos obtener sin necesidad de haber pagado el precio que significa perder para poder ganar y no queremos perder nada no queremos perder nada prefiere la gente estar sumida en una pantalla de un móvil estar metidos en un móvil dos tres cuatro cinco horas creyendo que esta es la vida esto no es la vida no queremos el precio pagarlo. Y el precio que hay que pagar es esfuerzo, trabajo, dolor, constancia y gran severidad contra nuestro ego. Y no queremos pagar el precio de lo que implica el crecimiento. Todo mundo quisiera hacer, quisiera tener, quisiera lograr, quisiera obtener puros deseos. Pero, ¿cómo lo vamos a adquirir? ¿Qué estás haciendo hoy para conseguir aquello que quieres? Ni siquiera hemos conseguido lo que es la primera parte. Y la primera parte para conseguir aquello que queremos es lograr el vacío. Y lograr el vacío implica vaciarme de todo aquello que me estorba para conseguir aquello que quiero. El vacío que implica purgar mi alma, purgar mi mente, deshacerme de aquello que me estorba, de mis miedos, de mis temores, de mi angustia, de mis resentimientos, vaciarme de todo eso para crear una realidad diferente. Es lo primero que hay que hacer, vaciarnos. Y después de vaciarme de aquello que quiero, ahora sí que estoy dispuesto para hacer aquello que quiero. Que estoy dispuesto a hacer. Por ejemplo, queremos tener un compañero o compañera de vida, pero no me quito mis ideas que tengo sobre lo que son las relaciones de pareja que me han estorbado para conseguir aquello que quiero. Me explico, e inclusive la gente no, 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 ni se da cuenta que son una serie de creencias que tenemos aquí en nuestra cabeza que nos han impedido, porque la verdad es que nos han impedido ir más allá y ni siquiera nos damos cuenta que esas creencias me están estorbando ejemplo Si todavía pienso que para tener un compañero, compañera de vida, debo de tener control de la situación, pues para estar solo sola. Una relación de pareja no es para que tengas sometido o sometida a tu compañero, compañera de vida. Todavía crees que para tener un compañero de vida debes de tener control, no, el control es un síntoma de miedo y donde hay miedo no hay amor y no va a haber una relación sana y por lo tanto tengo que vaciarme de mi amor, digo, de mi miedo, de mis temores, de una bola de, de creencias que tengo aquí cargando y que me están estorbando para conseguir aquello que quiero. Pero ni siquiera las quiero tocar, ni siquiera hago un análisis de mi manera de pensar que tengo. Ni siquiera me he puesto a pensar si estoy dispuesto verdaderamente a, a, a vaciarme y accionar sobre aquello que quiero. ¿No? Queremos gastarnos el dinero que hemos ganado, queremos gastarnos el dinero que hemos ganado en la lotería sin ni siquiera haber comprado el boleto. Que ni siquiera hemos comprado el boleto. Quieres ganarte la lotería y no compras el boleto. Quieres recuperarte y ni siquiera lees los pasos que te invitan a que practiques ese camino espiritual para que consigas convertirte en lo que eres y no en lo que te hicieron creer que eras. Ni siquiera la literatura la lees. Esto es de acción. ¿Por qué? Porque es a través de la acción que yo aprendo a mover las energías que van a transformar la vida material. Aprender a transformar lo invisible para transformar lo visible. Y no, no queremos. No estamos dispuestos porque duele. ¿Cuánta gente me dice, es que yo quiero crecer, ayúdame? Y cuando se les dice, perfecto, ponte a practicar tus pasos, ya no quieren. Entonces, efectivamente, como dice Gil, Gil Cázares, vivimos en una ilusión, esperando con la ilusión de que algún día algo mágico va a pasar y te va a resolver la vida. No va a existir. De hecho. ¿Cuántos videos hay en YouTube hablando de ese pensamiento mágico pendejo? De ese pensamiento mágico pendejo de creer que por mucho que ores, le cantes, le reces, Dios te va a ayudar. Dios no lo va a hacer si tú no lo haces. Entonces. Es triste, es triste estar esperando, es triste estar esperando que algo mágico va a suceder y que se va a poner de mi lado. No, tú lo tienes que crear. Ya tienes todo para crearlo. Tienes todo para crear la realidad que tú quieres, pero necesitas moverte. Exacto, ayúdate que yo te ayudaré. O como dice la literatura de Neuróticos Anónimos, Dios trabaja contigo, no para ti. O sea, Dios no te va a abrir las puertas del cielo. Pero sí te va a abrir las puertas del infierno para que salgas de ahí. Pero muévete tú, sal tú. Ya te abrieron las puertas, a sal. Y quieres que Él llegue, te cargue y te saque. No, Él no te va a sacar de ahí. Tú te metiste, tú te sales. <coughs> tú lo creaste, tú lo puedes destruir. Tú lo creaste, tú lo destruyes. Tú lo formaste, tú lo puedes alinquilar. Y entonces la gente todavía sigue esperanzada porque además muchos padrinos y madrinas les han hecho creer que si tú le oras, le rezas, te hincas, le pides, le cantas, le prendes, le das, le o sea, te hincas, algo mágico va a suceder y tu vida va a cambiar. No, no va a pasar eso. No. O sí, pero no nada más quedándote haciendo eso. Tienes que ordenarlo, pero tú tienes que orde... tú tienes que ser parte del orden de lo que se está ordenando. ¿Y cómo? Bueno, pues muévete. Que lo que tu palabra diga está sostenido con hechos. Que lo que tu palabra diga está sostenido con hechos. Entonces si nosotros ordenamos y lo que ordeno lo sostengo en hechos, podemos empezar a crear una realidad diferente. Empieza por cosas pequeñas. Empecemos por cosas pequeñas. Empieza por crear y resolver aquello que dijiste que ibas a resolver, resuélvelo. Exactamente, tenemos que ser íntegros. O sea, quieres ser feliz pero no sueltas a tu tumor con ojos. Quieres crecer pero sigues controlando la vida de los hijos. Quieres ser diferente pero no te pones a estudiar. Quieres madurar pero sigues pegada a tu mamá o a tu papá a que te resuelva la vida económica. Ajá. Ajá. Quieres salir de una relación enfermiza, destructiva. Ajá. Pero estás con la esperanza de que algún día Él cambie. ¿Y sabes cuándo va a cambiar él? Nunca. Y si cambia, va a cambiar para beneficio de él, no para quedar bien contigo. Tú tienes que hacer por ti que él hará por él. Esto es de acción. Esto es de acción. Muévete. Acciona. Decide. Elige. ¿Cuándo? Ya. Hay tres herramientas del ego que utiliza para que tú no te muevas. La primera se llama espera. ¿Y qué es la espera? Todo lo postergamos. Luego, después, al ratito, para el lunes, para la semana que entra. Ahora que acabe la pandemia. Ahora que entren los niños a la escuela. Ahora que salgamos de vacaciones. No, después. Diciembre me gustó para que se vaya. Ahora que entren los niños a la escuela. O sea, deja de poner pretextos. ¿De qué hemos de poner pretextos? El momento es hoy. El momento es hoy. La acción. Hoy. Deja de buscar argumentos que alimentan la postergación. La espera. ¿Qué no te das cuenta que cuando tú postergas algo es tu ego quien te habla y que te dice no te atrevas a hacerlo hoy? Hazlo hoy. Hazlo hoy. Atrévete hoy. Aviéntate hoy. Arriesgate hoy. Llama hoy. No es después, es hoy. Eso es por una parte. Otra herramienta que usa el ego para que no avances, porque quiero que sepas que no quiere el ego que tú crezcas y no quiere que avances. Porque el ego teme que si tú avanzas, creces o evolucionas, él teme morir. Y como teme morir, por eso te habla a través de la mente para que tú no tomes acciones y decisiones que te lleven al crecimiento. Porque teme morir. Porque teme morir. Por lo tanto, otra herramienta es... La justificación. ¿Cómo nos encanta justificarnos? Sí, lo dejaría, pero es que mis hijos. Sí, lo dejaría, pero no me alcanza con el dinero que gano. Sí, me atrevería, pero... Eh... No, nadie me apoya. Es que, como estoy enferma, es que mi madrina me dijo que solo por hoy no, que me espere. Es que mi padrino me dijo que poco a poco se va lejos. Es que, si yo, si yo lo hago, voy a afectar a otros. Deja de usar justificaciones, que es la dos, para seguir en tu zona de confort, en tu zona conocida, en tu zona de la muerte. Lo dejaría, pero me necesita. Ay, Rocío, tú ya estás hablando de ti. No manches. Es que ya, ya para qué si ya me voy a morir. <laughs> ya para qué si ya nos vamos a morir. Recuerdo que antes decían, es que ya vamos a llegar al 2000 y en el 2000 se va a acabar el mundo. Estamos en el 2023 y los que estaban... Si van a morir en el 2000, tienen una vida de amargados, frustrados, insatisfechos y mal comidos. Porque ellos se murieron desde antes del 2000. Y llevan 23 años esperando su muerte y viven como muertos. Uh -huh. Si me explico, a lo que voy es a lo siguiente. Y después el pretexto fue el 2012. ¿Sí? sí hijo. Y ahora el pretexto es que ya van a venir los extraterrestres. Ya van a llegar. Entonces, ¿ya para qué? ¿Para qué? ¿Ya van a llegar los extraterrestres o... Ya vienen las elecciones aquí en México. Depende de quien quede, tomaré mi decisión. ¿Sí me explico? Toda la sarta de justificaciones que usamos para no atrevernos a salirnos de nuestra zona de confort. El tema es a quien corresponda. Ya estoy vieja, ya para qué. Es otra. Exactamente. Bueno, y está la tercera justificación. Y la tercera, la tercera, el tercera herramienta que usé el ego. Primero es la espera, segundo es la justificación, la tercera es creer que el problema está afuera, que el combate está afuera, la pelea está afuera, no aquí adentro, está afuera. Ajá. Es que con esta familia que tengo, que están todos bien enfermos, es que en el grupo hay un compañero que no permite que nos recuperemos. Es que en el trabajo no me pagan lo suficiente. Ah, es que con este frío es que con este calor es que ha estado temblando es que el popocatepel hace erupción y entonces la ceniza volcánica produce un efecto que no sé qué me pasa que me da flojera mejor me espero a que deje de hacer de echar fumarolas lo que pasa es que con estos cambios que ha habido en el planeta, me estresan. Si ¿Sí me explico? O sea, el problema está fuera, no soy yo. El problema está fuera. Uh -huh. Es que la sesión estuvo fuerte. Es que mi marido ya no me toca, es que mi mujer ya no comparte conmigo aquello que me llamó la atención de ella. Es que el cambio climático, es que el efecto del niño, es que hubo un temblor, es que va a temblar, es que estamos en septiembre. Y como estamos en septiembre de que tiembla, tiembla. Ah, es por eso, porque el problema está afuera. Yo tengo toda la disposición, pero allá afuera, allá afuera está el problema. ¿Se dan cuenta? Es que no te has cansado de buscar culpables. <laughs> Marcos del Río de lo de septiembre. No invoque. Sol, por favor, tú estás en Los Ángeles, ¿qué te preocupa? A menos que estés aquí, en la Ciudad de México. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente: la espera, la justificación y creer que el problema está fuera es. Lo que me ha llevado a no salir, a no salir de mi zona conocida. Entonces previero una vida jodida pero conocida y próspera por conocer. No, mejor me quedo aquí. ¿Me explico? Ahí son. Por eso, en las agrupaciones, ajá, en las agrupaciones, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y elegido no quiere decir que Dios te señaló, te dijo tú, te dijo tú, te dijo tú, te dijo tú. No. Tú eliges ser el elegido. Tú eliges ser o no ser el elegido, pero tú lo eliges. Pero necesitas quitarte una serie de telarañas, de creencias, de ideas, de juicios, de prejuicios y hasta de... ¿Cómo se les llaman? Mm, refranes que traemos en nuestra cabeza que me impiden atreverme. Porque además queremos seguirle siendo leal a la familia. Queremos seguir siendo leales a las creencias familiares. Queremos seguir siendo leal a las creencias de la abuelita, del abuelito, de mamá y de papá. Y bueno, ahorita en base a lo que decía una persona ahí. Y lo que tú no elijas lo va a elegir otro. Lo que tú no elijas lo va a elegir otro. Pero son puras creencias las que nos llevan a estar en la zona de confort, la zona de seguridad. Pan duro pero seguro. Más vale jodido conocido que maduro por conocer. Más vale loca conocida que cuerda por conocer. Y ahí nos quedamos, esperando que con mis oraciones Dios me escuche y me cambie la vida. Y ahí estamos. Dice es que ahora busque pues a otro muchacho. Le digo que no, gracias. Y ahí estamos esperando que con mi próxima alabanza, ahora sí Dios me escuche. Ahora sí estoy esperando que con mi próxima ingesta de ayahuasca, ahora sí el Creador me saque de mi problema. Ahora sí, ahora sí, en esta próxima escritura voy a despertar espiritual. Ahora sí. Ahora sí, porque este servicio se lo voy a dedicar a Él y Él me va a ayudar. No, no, no y no. Él, el Creador, no es codependiente. Él no es codependiente. Él no te va a resolver nada. Porque Él no es codependiente. Él no es como tu mamá. Él no es como tu papá. Él no te va a resolver de ningún problema. Él está esperando a que tú lo resuelvas. Hola, Alexandra. Saludos hasta Colombia. Saludos a los dementes brillantes. Me explico. Así es que ni tus limosnas, ni tu séptima, ni tu servicio, ni tus oraciones, ni tus veladoras, ni tus ni tus cantos, ni tus alabanzas nada te va a resolver el problema. Tú lo tienes que resolver con acción, con acciones, con decisiones, con determinación, con valentía. Pero tú, tú, a Dios rogando y con el mazo dando. Así es. Así es que... Vaya a su grupo a aprender lo que tiene que hacer aquí afuera. Pero no crea que es en el grupo donde tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, a ver, entienda. Octavo y noveno paso no lo va a hacer en su grupo. Ahí no tiene que quedar bien con ningún enfermo de los que están ahí. Es con los de su familia, con los de su hogar, con los que lastimó por su egoísmo, por su inconsciencia, aquellos que pisó por su insensibilidad. Pero es en casa, sus hijos, la ex, el ex, padres, hermanos, es con ellos. Ahí está el trabajo. ¿Sí me explico? Ahí está el trabajo. Ahí es donde está la práctica. Esto es de acción. Si tú crees que leer te va a recuperar, lamento decirte que te estás autoengañando. Esto es parte de tu recuperación, pero no te va a recuperar. No, esto es para que empieces a crear conciencia, conociendo tu enfermedad. Pero después cierra tu libro y pon en la práctica. Lee tu literatura, apadrínate y amadrínate para practicar tus pasos. No te vas a recuperar estar oyendo a una bola de enfermos, pero sí practicar tus pasos. Ni tampoco subirte a tribuna a hablar. Tu diario sufrir. En un principio, sí, es necesario que lo hagas, pero al mismo tiempo hay que hacer un cambio de actitud. Si querían que les hablara algo, pues esto quiero hablarles. Y a veces nos autoengañamos. A veces nos autoengañamos creyendo que es a través de voy a escuchar, no. ¿Qué quieren? ¿Que les dé un tema a modo? No. No les voy a dar ningún tema a modo. ¿Por qué? Porque a veces lo que quieren es voy a escuchar un gran orador. ¿Para qué? Para que te confronte y pongas acción, está bien. Pero a veces estamos pidiendo cirqueros en mi grupo. ¿Para qué? Para que me distraigan de mi enfermedad. En vez de encontrar a gente que me confronte con mi enfermedad. Necesitamos trabajar. Necesitamos movernos. Necesitamos accionar. Necesitamos servir. Necesitamos dar. Necesitamos transmitir. Y bueno, esto no es fácil. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Y si alguien en tu grupo te dijo que iba a ser fácil, lamento decirte que te mintió. Esto implica esfuerzo, trabajo, dolor, constancia y gran severidad contra tu ego. Tienes que mirar adentro y tienes que empezar a accionar. A romper lo que tienes que romper con la certeza absoluta de que mi siguiente paso vendrá a lo mejor. Entonces, yo creo que el punto está en la accionar, en la acción, en la acción, en la acción, muévete, muévete. El ser humano es sonido, movimiento y vibración. Sonido, movimiento y vibración. Sonido, movimiento y vibración. Sonido, movimiento Acción y vibración, que es la energía que se mueve como consecuencia de lo que dije y de lo que hago. En la armonía hay vibración. Entonces, ahí se los dejo de tarea. A todos los que están presentes, muchas felicidades a todos los que están aquí. este Entramos a septiembre, mes patrio aquí en México. Eh, pórtense bien déjenme informarles que voy a estar el próximo fin de semana en donde déjenme decirles que el próximo fin de semana voy a estar en ahorita les digo déjenme tiempo déjenme tiempo y les voy a decir dónde están <coughs> Vamos a estar el próximo fin de semana en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el grupo Árbol de Vida con el tema dependencias y neurosis en el alcohólico. Dependencia, neurosis en el alcohólico y el otro tema es espiritualidad o moralismo. Moralidad. Esto va a ser... En Tuxtla Gutiérrez, tengo aquí la información, apenas la voy a subir. Vamos a estar presentes el día 15 y 16. 15, el día 15. Sí. El día 15 de septiembre vamos a estar allá compartiendo en Tuxtla. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Déjenme decirles que este compartimiento, y les voy a poner un detalle, déjenme decirles: que este compartimiento, el grupo cumple tres años. Y entonces, una amiga mía me invitó a que participara en el primer aniversario del grupo, estuvimos ahí. Y en el mes de diciembre, esta amiga. Mi amiga Sandra, hablamos para que estuviera yo este diciembre, allá en el aniversario de su grupo. Déjenme decirles que lamentablemente mi amiga Sandy falleció en el mes de enero. Casualmente un año después de que falleció su madre. Eh, mi amiga muere, eh, lucha. Tuvo una lucha muy feroz, era una guerrera. Tres veces le ganó el cáncer con la ayuda del creador. Pero ya para la cuarta ocasión ya no pudo. Sin embargo, ella y yo tuvimos eh, un acuerdo de que iba yo a compartir a su grupo. Y, y pues vamos a estar ahí. Y pues ahí vamos a estar. El próximo viernes y sábado. El próximo viernes y sábado vamos a estar allá eh, compartiendo. La verdad es que para mí la palabra hay que cumplirla. Así es Marcos, tú lo sabes. Que si yo quiero ganar en crédito, que si yo quiero ganar en poder, si yo quiero mantener mi vibración en alto, necesito cumplir mi palabra. Y tengo que ir a cumplir mi palabra. Necesito ir a cumplir mi palabra como pasó con mi amigo Carlos Cortés, que en el aniversario de su grupo, bueno, del grupo donde él era cofundador, me invitaron y él ya me había dicho que me iba a invitar en el aniversario. Y pues ahí estuvimos. Ahora con mi amiga Sandra, mi amiga y mi querida amiga Sandra, este, acordamos y voy a ir. Y su marido se comunicó conmigo, eh, que también es un compañero de doble y pues vamos a estar ahí cumpliendo nuestra palabra. Esto aprendan ustedes también, es parte de la acción. Si tú quieres tener poder interior, crédito interior, Procura lo más que puedas respetar tu palabra. Si lo dijiste, lo cumples. Y si lo cumples, es porque fue dicho. Cuídense mucho. Próximo fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los que están en Chiapas y me están escuchando saben dónde es. Saben dónde es y saben lo que hay que hacer. Que Dios los bendiga. Yo también los quiero mucho. Y gracias por coincidir en este tiempo y en este espacio aquí en la tierra. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Cuídense. Bye.